Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 750.000 familias numerosas, es decir, con tres hijos o más. ¿Cómo sería tu vida si tuvieses quintillizas? ¿Tenéis hermanos? Sí, somos hermanos. Sí, tengo una hermana pequeña. La verdad es que yo soy el pequeño de cuatro hermanos. Yo sí, una hermana. Yo sí. Unos cuantos también, sí. ¿Cuántos? Una hermana y dos hermanos. Ah, vale. ¿Familia numerosa, entonces? Es complicado. Cuéntalo. A ver, es que mi padre antes estaba con otra mujer que por casualidad era la hermana de mi actual madre. Entonces, claro, es como que mis hermanos son mis primos y... Pero no hay mezcla rara, ¿vale? No hay endogamia, ¿ok? ¿Qué te parecería lo mejor de tener 14 hermanos? Lo mejor, que podías hacer un equipo de fútbol con todos. ¿Hacemos todo un equipo de fútbol? Ya tienes un equipo de fútbol. Un equipito de fútbol. Como un gran grupo de amigos. Equipo de fútbol, nos han comentado mucho. Sí, yo soy más letárgico. Robarles cosas, tienes más donde elegir, ¿no? La mayor ventaja, porque algo bueno tiene que tener. Yo ahora mismo no se la veo. ¿Qué te parecería lo peor de tener 14 hermanos? A ver, va a sonar un poco mal, pero a lo mejor compartir tanto. Yo creo que un poco la logística diaria de... Si quiero salir, que si la que viene después de mí, ¡ay, llévatela! Yo creo que ahí las dinámicas familiares. La convivencia con tantas personas. Creo que aguantarles a todos. Y ahora imaginaos que estás embarazada y vais a la consulta del médico y de repente os dice que vais a tener quintillizas. Bueno, a mí me daría miedo para ver si salieran bien, ¿no? Las cinco a la vez y tal. Y sí, la verdad es que mucho respeto a todo esto y mucho control. Yo en este momento directamente me muero. Yo creo que directamente a mí me da un patatus. Pues yo creo que entraría en shock directamente. Uy, qué dolor. No, si con uno ya se andan muriendo, ¿qué será con cinco? Teniendo quintillizos bebés, todo, o sea, no vas a dormir ni una noche. Repartir el tiempo a cinco bebés, no. Que lloran, que necesitan atención. Uf, el esfuerzo económico yo creo que sería el mayor shock. Pero bueno, serían cinco hijas maravillosas, supongo y espero. ¿A cuál de los cuatro le dices, oye, que no eres deseado? Cuatro de ellos. A cuatro de ellos, claro, que cuatro de ellos no. Son cinco. Ah, bueno, claro. Uno está claro, porque lo queríamos, pero los otros cuatro... Bueno, brother, un póker, no sé. Y además te queda un poco de columpio ahí para cuando lo saques. Es terrible. La familia se tiene antes otra hija, o sea, son seis hijas en total. Entonces tienen una mayor y quintillizas. Si tú estuvieses en esa familia, ¿qué te gustaría ser? O sea, si fuesen tus hermanas, ¿qué te gustaría ser? ¿Uno de los cinco o te gustaría ser el hermano mayor? Yo creo que uno de los cinco, tener ahí alguien de referencia que ya haya sobrevivido a mis padres. Prefiero ser la pequeña, la mayor. ¿Prefieres ser una de las cinco? Sí. Concuerdo con ella. No me gustaría verme en esa situación, la verdad. Para nada. Uno de los cinco. Yo no. Pues la mayor. La hermana mayor, porque eres como más especial, ¿no? Al final eres uno de los quintillizos. Como mi experiencia de pequeña, creo que sería mejor ser la mayor. Lo mejor, que las puedo utilizar como mis esclavas. Yo estoy contento siendo el hermano mayor, la verdad, porque yo a mi pobre hermana pequeña, que la amo, Lidia, te mando un abrazo desde aquí, la de pequeño la he puteado muchísimo. ¿Qué creéis que sería lo mejor de tener cinco hermanos de la misma edad? Porque eso es claro, quintillizos. Entonces yo creo que al tener una edad más similar, pues compartes más gustos, tiempo, música, cosas. A veces me hablaba de músicos que digo, ¿y este señor quién es? Pues que puedes salir con ellos, está muy guay. Todos juntos en clase, imagino. Nos podemos hacer los deberes mutuamente, cada uno se carga una asignatura. Y la ropa, que comparten la ropa, eso a mí me encanta. Tenía tíos que eran mellizos, se cambiaba la ropa, si uno se le daba mejor unos estudios, pues se cambiaban los exámenes, o incluso me contaban mis tíos que alguna que otra novia se cambiaron. Uy, esta ya no, a ver. ¿Cuál es, y qué trastadas os han hecho vuestros hijos así de hermanos que digáis, Sí, una anécdota. Una anécdota que en un San Juan, en la primera San Juan, estábamos fuera y organizaron en casa una fiesta sin saberlo nosotros. Hicimos un montón de fiestas sin que mis padres se enteraran, lo típico, ¿sabes? Y rompimos varias cosas. ¿Pero en el momento les pillasteis que habían hecho algo o no? No. Robo de ropa, comida, esconderle cosas. Pero sí recuerdo robarnos entre nosotros juguetes, sobre todo yo a él, los Action Man para la Barbie, porque el que no me iba mucho, la verdad. ¿Habéis tenido algún conflicto con la ropa vosotras? Ella conmigo, porque yo me pongo su ropa, pero ella no quiere ponerse la mía. Yo es que tengo algo, pero mi hermana es un ángel, ¿vale? Ahora mismo. En nuestra época pues era más complicado, ¿no? Yo me acuerdo que pues nos peleamos por... ¿Por qué nos peleamos, tío?
por el mando de la tele, lo más probable, y yo te miré con un ojo morado. Ahora, igual era un poco yo, algo le habré hecho, pero porque claro, igual me encendí demasiado y perdona, Martina. Las familias más numerosas están en Dickies.